En la colectiva Las Vanders arrancó la campaña Abordar la violencia en contra de todas las mujeres, con el fin de visibilizar las agresiones que sufren. Mire nada más lo que han hecho estas mujeres de manera admirable e inspiradora, sin lugar a dudas, para abordar, para visibilizar las violencias que sufren. Vean. Esta campaña sale en el contexto del Día Internacional contra las Violencias hacia las Mujeres y es una campaña que se llama Abordando las Violencias. Tiene el objetivo de nombrar las violencias, de visibilizarlas a través del arte, de buscar unos lenguajes, nuevas narrativas, para que la gente también pueda empezar a enunciar estas violencias, pero que también juntas, podamos tejer acciones que nos permitan erradicarlas. Tenía muchas ganas de utilizar este material, que es vinipiel, pero además recordaba de mi investigación acerca de todas las mujeres que fueron atacadas con ácido, que han sido quemadas con gasolina. Esta, que es una segunda piel en mi capucha, también representa esa segunda piel a la que tienen derecho todas esas mujeres. Había algo que quería yo dejar claro, que era la importancia de los asuntos familiares en este tipo de violencias. Llegamos a la conclusión de que dejar una línea para que las personas pudieran completar esa frase era lo ideal. Y a la vez era lo rudo de esta frase, saber que todas las personas que pudieran ver la frase podían completarlo con algo. En un país feminicida, el asesino es tu papá, tu abuelo, tu pariente, tu amigo, tu compa, tu jefe. Decidí que no solo quería hacer el cubrebocas con los colores de la bandera trans, que además elegí la variante de la comunidad negra. Los transfeminicidios, que es un tema bastante delicado y que hay que entrarle, ¿no? Hay que nombrarlo, hay que darle su lugar. Y hay que decirlo tal como es. Por eso decidí que el centro iba a ir de color negro. Creo que los parches no siempre son tan visibles, no toda la gente los va a ver, pero es una especie de insignia que te acompaña. Y para mí era importante poner en esta insignia algo que recordara que estas mujeres existen. Elegí dos frases para abordar. Una es, ¿y las migrantes desaparecidas? Y la segunda es, ¿quién busca a las migrantes? Que las personas se puedan sumar a hacer sus propias capuchas, sus propios cubrebocas, sus propias playeras, sus propios parches, ¿no? Es una iniciativa donde se pretende que cada quien reconstruya su proceso de memoria a través del bordado. Todos estos procesos van a quedar dentro de un archivo digital que se llama La Archiva. Va a estar disponible a partir del 10 de diciembre, porque lo que buscamos es que estas piezas queden como memoria, pero también ahí hacer eco de que pues quienes estamos haciendo frente ante este contexto de violencias contra mujeres, pues somos mujeres organizadas, colectivos, organizaciones desde distintos frentes. De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, actualmente existen 130 colectivos de familiares buscando desaparecidos sin importar la emergencia sanitaria. Principalmente son hermanas, madres, esposas e hijas de los ausentes las que salen todos los días en este país. No hay que olvidarlo, todos los días hay mujeres buscando a sus familiares para encontrarlos. Todos los días con sus propias manos y cuando tienen suerte con palas y picos, cavan fosas, exploran llanos clandestinos para buscar a sus seres queridos. Carla Quintana, la comisionada nacional de búsqueda, reconoció que la mayoría de la información que reciben las autoridades para buscar a los desaparecidos la proporcionan los familiares. En lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, desaparecieron 14.543 personas, una cifra mayor a los primeros dos años de los sexenios de Felipe Calderón, con 1.067 víctimas y Enrique Peña Nieto con 9.109. Aunque hay que decir algo, las colectivas critican también que en aquellos años, en aquellos sexenios, no se contabilizaban como ahora.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, algunos casos fueron cometidos por bandas colectivas y otras por autoridades. El estado que encabeza la lista de desapariciones es Jalisco, le sigue Guanajuato, Sonora, Tamaulipas, la Ciudad de México, Nuevo León, Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Chihuahua.